Muchísimas gracias. No saben la alegría que me da estar aquí con ustedes. Creo que después de recorrer América Latina, después de enfrentar buena parte de los desafíos en mi país y también en otros países europeos, a la conclusión a la que he llegado es que el principal problema que tienen las fuerzas progresistas es que han fracasado a la hora de construir el partido Movimiento. Y andaba yo preocupado por la marcha del partido Movimiento en México, pero les veo a ustedes y me han devuelto el optimismo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a trabajar, porque hemos venido a trabajar. Decía Gramsci, un pensador heterodoxo, secretario general del Partido Comunista Italiano, en un tiempo en donde los responsables de la izquierda escribían libros y eran intelectuales y pensaban. Hoy parece que solo funciona el marketing. Ayer se me ocurrió, ayer donde estaba yo, en Bogotá, ¿no? Sí. ¿Saben ustedes que hay una frase muy famosa de Rosa Luxemburgo, que también la expresó Trotsky, que decía, cuidado, cuidado, porque el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central? Yo he hecho un pequeño añadido y he dicho, cuidado, porque el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido, el secretario general sustituye al comité central y el responsable de marketing sustituye al secretario general. Es decir, que al final los partidos políticos corren el riesgo, ¿no?, de ser rehenes del oportunismo electoral entendido como marcas y ya no como ideologías. Y por tanto, insisto, lo que están ustedes haciendo aquí creo que es un enorme acierto, porque es la única manera de poder contrarrestar, como vamos a ver ahora, a esos gigantes que no son molinos de viento, sino que son en verdad gigantes. Decía Gramsci, este pensador heterodoxo que pensaba durante los años 30 en un momento también duro como el actual, decía que tenemos que combatir a nuestros enemigos políticamente en donde son más débiles e intelectualmente en donde son más fuertes. Les repito, les tenemos que combatir políticamente en donde son más débiles, pero intelectualmente en donde son más fuertes. Y eso nos obliga a estudiar, y eso nos obliga a reflexionar y a pensar, porque si no la hegemonía, es decir, el sentido común, les pertenece a ellos. Necesitamos herramientas intelectuales, conceptuales, para ser más poderosos que ellos. Yo ando atravesado por una pregunta, y es ¿por qué la gente ha votado a Bolsonaro? Este loco que le echa la culpa a las ONGs de esta Amazonas en llamas por culpa de los terratenientes que están haciendo negocio prendiéndole fuego al último pulmón del planeta. ¿Por qué la gente votaba? ¿Por qué una monja de misa y comunión diaria votaba a un putero como Berlusconi? ¿Qué hace un campesino pobre del Valle del Cauca votando a un narco político como Uribe? ¿Qué hace este pueblo habiendo votado, al menos una parte, habiendo votado a Peña Nieto? ¿Qué hacen las víctimas votando a sus verdugos? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo recuerdo que hace unos años en la radio conté una historia que había escuchado aquí de un tipo pobre que de repente le toca la lotería y va al concesionario de carros a comprarse el mejor carro y dice, deme el más caro, es muy caro, no me importa, deme el más caro. Y el tipo se lleva el carro y al rato lo devuelve y dice, oiga, este carro no funciona porque no tiene radio. Y dice, ¿cómo que no tiene radio? Y dice, sí. ¿No tiene radio? Dice, sí, tiene radio, lo que pasa es que funciona por voz. Ah, no sabía, usted le pide la canción que quiera y se la pone. Entonces el tipo se regresa con el carro y le dice, Fernando, dice, Alejandro, o Arturo, Alejandro, y le canta una ranchera, y dice, Iglesias, Enrique o Julio, y dice, Julio, y le canta ahí el hey. Mozart, dice, Wolfgang o Alexander, Wolfgang, y le canta ahí una sinfonía. Y el tipo estaba entretenido en la radio, y en una carretera un tipo le hace una mala maniobra con el carro y el tipo grita, ¡pendejo, ladrón, sinvergüenza! Y le dice el carro, ¿Fox, Peña Nieto o Calderón?
Nos reímos, pero ganan elecciones. Y por tanto, a veces yo digo muchas veces en España que somos un pueblo muy irreverente, pero luego muy obedientes. Les decía que tengo mucho interés en intentar entender por qué las víctimas votan a sus verdugos. Toda la tradición de la izquierda, que nos ha contado muy bien el Fisgón, viene de los maestros de la sospecha. Gente que nos enseñó a sospechar. Marx, Nietzsche, Freud, todos son autores que de repente alumbraron ángulos que estaban oscuros. Y al alumbrar esos ángulos oscuros nos dieron la posibilidad de entender lo que nos pasa. Decía Ortega y Gasset, el filósofo español, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y cuando nos ocurre eso, cuando no sabemos qué nos pasa, somos rehenes de quien nos explica lo que nos pasa. Te voy a explicar lo que te pasa. Y en ese explicar lo que te pasa, te fregó. Pues fíjense ustedes una idea muy, muy importante. Hemos estado durante mucho tiempo... Me muevo y yo les hago polvo a los de las cámaras. Si no fuera por las cámaras, estaría ahí abajo, caminando. ¿Puedo? No, que si no se enfadan. Les decía que, fíjense ustedes, hemos durante mucho tiempo explicado el mundo desde la perspectiva de del descontento. Apunten una cosa. Necesitamos sumar al descontento el desconcierto. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos el momento en el que vivimos. Vivimos en un momento de crisis. Crisis, decía Antonio Gramsci, que es un tiempo en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Fíjense ustedes que el modelo neoliberal es un modelo que fracasa, que tiene crisis, que no termina de funcionar, pero no termina de marcharse. Y lo nuevo tampoco termina de llegar. Fíjense que esto implica que estamos confundidos. Y una de las ideas principales que quiero compartir con ustedes es que las dificultades que tiene el pensamiento progresista en todo el mundo, incluido aquí en México, es que a menudo estamos muy confundidos. Y para dejar de estar confundidos, lo primero que tenemos que hacer es entender que vivimos en una etapa de desconcierto. Y en segundo lugar, recuperar, como ha dicho Fisgón, a los maestros que nos ayudaron a sospechar. Un cura guerrillero del M-19 en Colombia me contó una historia que casi siempre cuento. Él me dijo: Juan Carlos, la historia de Abraham, que es el que hace la alianza de Dios con el pueblo, esa historia la contáis mal. Y dije: cuéntame cómo es. Y me dice: mira, es verdad, la ciudad de Ur, cerca de Galilea, por la noche, se oye una voz profunda, cavernosa, que dice: Abraham, agarra a tu hijo Isaac, llévalo al bosque y allí lo vas a sacrificar en nombre de tu amor a Dios Todopoderoso. Abraham, siempre tan obediente, le dice a Sara: levanta al niño. Sara llorando: Abraham, no hagas locura, que levantes al niño. Pero no, Abraham es tu hijo, que lo ha dicho Dios. La pobre Sara se levanta, va hacia la habitación, llama a la puerta: hijo. Isaac despierta, Isaac se frota los ojitos: madre, ¿qué pasó? Ve con padre al bosque a un sacrificio. El niño se pone la camisetita, se va en camino al bosque. El niño, que era listo, camino del bosque, le dice al padre: padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Y dice: ya vemos luego eso. El caso es que llegan a un claro y Abraham agarra al niño, le pone encima de unas maderas, le quita la camisita, saca el puñal, y cuando está a punto de descargárselo en el pecho, se oye una voz profunda, cavernosa, que dice: Abraham, detente. Ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso. Guarda el puñal y regresa a casa y sé feliz con los tuyos, porque has demostrado tu obediencia a Dios. Abraham, siempre tan obediente, guarda el puñal, se enrumba hacia su casa y el joven Isaac se incorpora y dice: si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. ¿Por qué me gusta esta historia? Porque, fíjense ustedes, tenemos que aprender a desconfiar a veces hasta de la palabra de Dios. Fíjense ustedes que eso va a ser muy complicado. Cuando uno hace pensamiento crítico, tiene muchas dificultades. Cuando uno en las ciencias sociales hace pensamiento crítico, tenemos profundas dificultades. Primero, porque se enfadan con nosotros todos los demás compañeros que no hacen pensamiento crítico. En segundo lugar, tenemos que hacer un esfuerzo extra para buscar las posibilidades alternativas a lo que existe.
Y en tercer lugar, tenemos que demostrar que esas alternativas son mejores que lo que hay. Es decir, tenemos que trabajar mucho y encima se enfadan nuestros compañeros. Es muy cómodo no hacer pensamiento crítico. Pero hay que atreverse a hacer pensamiento crítico, ya digo, desobedeciendo. Miren, hay una idea para mí esencial, y es que nos han robado el diccionario. Hemos utilizado esta mañana palabras y a menudo no tengo plena conciencia de que sepamos definir esas palabras. Le preguntaron a Miguel de Unamuno, otro filósofo español, le preguntaron una vez, ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Tenemos que definir las palabras. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? Que nos han robado el diccionario. Y de repente no sabemos lo que significan las cosas. O de repente hay un estancamiento y dicen, no hay crecimiento cero. O matan a gente en Irak y no son asesinados, son daños colaterales. Hay un hurto constante del diccionario. Y por tanto, una de las tareas que tenemos que hacer nosotros, una de las tareas que tiene que hacer Paco Ignacio Taibo II, es entender que el diccionario es la herramienta más revolucionaria de la que se puede dotar un pueblo. Y cada mexicano y cada mexicana debiera tener un diccionario en su casa. Miren, voy a intentar poner ejemplos de todo. ¿Saben por qué? Porque cuando yo llegué a Alemania, la primera clase, un profesor durante 3 horas estuvo diciéndonos que el pensamiento tenía que ser abstracto, que el pensamiento no podía poner ejemplos, que los ejemplos eran la muerte del pensamiento, que los ejemplos eran un pensamiento perezoso que claudicaba, que el verdadero pensamiento está en las brumas abstractas, que solamente los verdaderos pensadores se atreven al desafío del pensamiento abstracto sin caer en lo concreto. Y yo recuerdo que levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? ¿Cómo era Alemania, maldita la gracia que les hizo? Sin embargo, mi maestro, uno de mis maestros en Madrid, Jesús Ibáñez, nos ponía ejemplos constantemente para todo. Y venían premios Nobel a visitarle a la facultad. Una buena parte de mi pensamiento se lo debo a ese señor y a sus ejemplos, porque nos iluminaba. Nos decía, por ejemplo, recuerdo, para contarnos la imposibilidad de pensar en la matriz del pensamiento moderno, nos decía, fíjense ustedes qué ejemplo más bonito, que sirve para todo lo que están ustedes haciendo aquí. Un monje que ha dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre la verdad y la mentira, entre lo falso y lo real. Y llega a la última lección y le llama al salón de los pasos perdidos, le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice, si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Claro, yo dije, tengo la solución, le quitas la vara al maestro y le das tú a él en la cabeza. Y Jesús Ibáñez, que era mucho más inteligente que yo, dijo, no, la solución no es esa. La solución es que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es imposible que no me des con la vara en la cabeza, con las reglas que me has marcado, tengo que inventar una nueva dimensión, porque esa nueva dimensión es la que me evita que me des con la vara en la cabeza. Bien, les decía que vengo de Colombia, donde me ha invitado lo que creo que es el proceso más importante de ese país ahora mismo, que saben ustedes que aprobó un proceso de paz, pero que van más de 1000 asesinados. Colombia corre el riesgo de regresar a la noche oscura de su pasado más sombrío. Y hay una comisión de la verdad. Y me invitaron a dar la charla inaugural y luego a estar con ellos en las conclusiones. Y déjenme compartir con ustedes una idea central que quizás es lo más importante que quería compartir. Es una frase de Ferdinand Lasalle. Una frase que después un marxista, un poco más joven que Marx, y es una frase que después otra vez nuestro amigo Gramsci va a tomar como cabecera del diario que construyó, su regeneración, ¿no?, que se llamaba La Unidad. Y la frase es, la verdad es revolucionaria. Y fíjense que tiene mucho que ver con estos círculos de lectura que ustedes ponen en marcha. ¿Por qué la verdad es revolucionaria? Miren, la verdad es revolucionaria
Porque la verdad rompe las justificaciones de la desigualdad. La verdad, cuando de repente se clarifica, rompe cualquier explicación y justificación de por qué tú tienes más que yo, por qué tú te crees mejor que yo, por qué tú vives mejor que yo, por qué tantas desigualdades. Por eso al poder no le interesa nunca la verdad. En segundo lugar, fíjense ustedes, la verdad desnuda la violencia. La verdad es capaz, de repente, cuando realmente se despliega la verdad, de decirle a quien ejerce la violencia, ¿por qué ese privilegio tuyo de ser violento contra mí? Y por tanto, fíjense ustedes, la verdad, además de desnudar las desigualdades, desnuda la justificación de la violencia. Y lo tercero, que es muy importante, y les ruego atención para que yo me quede con la certeza de que he sido capaz de trasladárselo. Cuando la verdad acaba con las desigualdades o con la justificación de las desigualdades, y cuando la verdad acaba con la justificación de la violencia, saben que tenemos en nuestras manos la posibilidad de recuperar el conflicto en nuestra vida social. Les repito, porque la idea no es sencilla. Y les pongo un ejemplo. ¿Saben ustedes por qué pudimos en España tener el movimiento de los indignados? Que fue un movimiento que ha permitido romper el bipartidismo en mi país y tener ahora mismo en la cárcel al yerno del rey por ladrón, cosa que hubiera sido imposible antes de los indignados y antes del surgimiento de Podemos. ¿Saben ustedes por qué existió el movimiento de los indignados? Porque ETA había dejado de matar. Si ETA hubiera seguido matando, si la banda ETA hubiera seguido en la lucha armada, hubiera sido imposible que nosotros hubiéramos reclamado la idea de conflicto en nuestras sociedades, porque nos hubieran llamado terroristas. En cambio, cuando desaparece ese conflicto contra los cuerpos, contra las personas, de repente podemos recuperar el conflicto para la igualdad de género, o recuperar el conflicto para los problemas salariales, o recuperar el conflicto para las luchas de los trabajadores, o recuperar el conflicto para la lucha contra el deterioro de la naturaleza. Por tanto, fíjense ustedes la verdad, la capacidad que tiene. Y por eso al poder nunca le interesa la verdad, nunca. Y por eso una de las razones principales de estos círculos de estudio es identificar esa verdad. Hay una cosa que también me gusta contar mucho. Miren, es lo que yo llamo la ecuación de la transformación social. Que es una progresión, que es doler, saber, querer, poder y hacer. La primera es doler. Si no te duelen las cosas, nunca vas a querer cambiarlas. Si no te duelen las cosas, ¿por qué te vas a plantear ningún tipo de cambio social? La aspirina o el ibuprofeno sirven para mitigar el dolor, pero cuidado, el dolor y la inflamación del cuerpo son señales que nos mandan para que sepamos que el cuerpo está enfermo. Y si tú ignoras esas señales del cuerpo enfermo, simplemente ocultándolas, igual al final, cuando te des cuenta, la enfermedad habrá crecido demasiado. Es muy importante, ya digo, que nos duelan las cosas. Y por eso, fíjense ustedes, el poder se va a dedicar tanto esfuerzo en que no nos duelan las cosas. El dolor se tiene que convertir en conocimiento. En un libro que le voy a regalar al Fisgón y que tienen ustedes el derecho de piratearlo. Por favor. Sí, porque ya se llama Curso Urgente de Política para Gente Decente. Y yo creo que lo ha comprado también gente que no es decente, porque se han vendido muchos. En ese libro, fíjense ustedes, cuento que Espartaco, que ustedes lo conocerán, este líder de esclavos, en una novela maravillosa de un autor que se llama Howard Fast. La película, yo siempre que a mis alumnos les sugiero que lean un libro, me dicen, profe, ¿vale la película? Siempre es la... Yo les cuento la historia de que había en un prado, en un pasto, dos cabras y una se estaba comiendo un rollo de película. Y la otra cabra le dice, ¿te gusta?
Y le dice la cabra, sí, pero me gustó más el libro. Entonces, les cuento esto y los alumnos ya dicen, pues igual hay que leer el libro. Bien, la novela es Espartaco de Howard Fast, una novela maravillosa, de un hombre, fíjense ustedes, que McCarthy durante la caza de brujas lo metió en la cárcel para que diera el nombre de compañeros suyos de la izquierda y se negó. Y estuvo 2 años en la cárcel, Howard Fast. Y en la cárcel el tipo no lo escribió, pero concibió, estudió para luego poder escribir el Espartaco. Miren qué cosa más curiosa. Espartaco era hijo y nieto de esclavos y vivía en la mina donde le daban latigazos y estaba jodido. Y de repente se ponen de moda en Roma las peleas de gladiadores. Y las peleas de gladiadores, no crean ustedes que morían los gladiadores, eran como las películas, había gladiadores estrella, y esos nunca morían, ¿eh? Necesitaban mucha gente para matarlas, porque siempre la gente iba a ver, como ir a ver al santo, ¿no? Es decir, había como... Y esos nunca morían porque eran los que atraían al público. Bien, entonces, como se ponen de moda las peleas de gladiadores con una alta siniestralidad de esclavos, ¿no? Van a la mina a buscar a gente que pueda morir en la arena. Y allí encuentran a Espartaco, le miran los dientes y dicen, pues este está bien y se lo llevan. Y Espartaco está contento en la escuela de gladiadores. ¿Por qué? Porque le dan también latigazos, pero menos. Y come mejor y va a poder luchar por su vida. No hay problema. ¿Saben cuál es el problema? Que es el corazón de la novela. Que a la escuela de gladiadores de Léntulo llega alguien que no tiene que haber llegado nunca. Que es Craxio. Craxio era un galo que había sido condenado a galeras y no había sido crucificado, se había levantado contra su señor. Y saben ustedes que en el mundo romano los esclavos que se levantaban eran crucificados. Pero como se estaban levantando demasiados esclavos, hicieron la trampa y en vez de crucificarlo lo mandaron a galeras, con la ley de que nunca pudieran salir de galeras. ¿Qué ocurre? Que dicen, bueno, lo sacamos de galeras, va a morir a la escuela de gladiadores y nos ahorramos ahí, por lo menos, esa pérdida. Y resulta que Craxio se da cuenta que Espartaco tiene madera de líder. Y un día se acerca a él y le dice, Espartaco, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni siquiera la palabra. ¿Libre? ¿Qué quieres decir? Que fui libre. ¿Pero qué quieres decir? Pues que le quitamos los látigos a los soldados, pero os matarían. No, los matamos nosotros a ellos, pero vendrían más soldados, los derrotamos, pero vendría una legión de Roma. Le contesta Espartaco absolutamente ya nervioso. ¿Y qué ocurrió? Que derrotamos a la legión de Roma. ¿Y entonces qué pasó? Y le dice que durante 3 meses vivimos en comuna, donde todo era de todos. Doler, saber. Con ese salto, a Espartaco le nace la conciencia. Y de repente el látigo le empieza a doler de manera diferente, porque sabe cuál es el origen del látigo. ¿Cuánto hubiera dado Roma para que Craxio no lo hubiera en ese círculo de lectura de la escuela de gladiadores, que no le hubiera contado de la palabra libertad y de la posibilidad de ser libre? Y Espartaco empieza a darle vueltas a la cabeza. Yo no quiero más látigo, yo no quiero más látigo. Doler, saber, querer. El momento de la voluntad. Y él dice, yo quiero acabar con el látigo, quiero, pero se da cuenta de que solo no puede. ¿Saben qué hace? Después de almorzar, cuando están los soldados dormitando, reúne a los gladiadores, a los esclavos, y les dice, mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y los esclavos miran, los gladiadores, y dicen, todo lo hemos construido nosotros. Y le dice, volved a mirar otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y miran a su alrededor y dicen, nada es nuestro. Y entonces Espartaco toma una frase del Manifiesto Comunista y dice, entonces, en la revuelta no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder, poder, el momento político. Y al final, cuando de repente ese momento político se consolida, se levantan. Y es la primera vez que un grupo de esclavos derrota al ejército más poderoso que había en ese momento en el mundo. Fíjense ustedes que si no le hubiera dolido, nunca hubieran transformado nada. Y por tanto, el camino de la transformación, y por eso les decía que la verdad es tan esencial, y por eso les decía que el conocimiento, el diccionario, las palabras son tan esenciales, porque al final son las que nos permiten transitar este camino del doler, saber, querer, poder
y hacer. Las revoluciones son procesos donde las contradicciones sociales se resuelven a favor de las mayorías. Las revoluciones son momentos donde esas tensiones sociales se resuelven a favor de los que están reclamando algo que les falta. ¿Qué ocurre? Que las revoluciones traen siempre contrarrevoluciones, como nos contaba Fisgón. Y aquí hay una idea muy importante, que no solemos definirlo, y tenemos la obligación, porque si no estamos peleando contra fantasmas como el bueno de Hamlet, necesitamos definir algunas cosas. ¿Saben ustedes por qué todas las revoluciones generan contrarrevoluciones? Porque desde el siglo XVI vivimos en sociedades capitalistas. ¿Y saben ustedes qué es eso del capitalismo? Y les invito a tener una definición muy sencilla. El capitalismo es un modo de producción, es un modo de articulación económica guiado con un metabolismo por la búsqueda de beneficio a través del mercado. El capitalismo tiene como el motor la búsqueda de beneficio a través del mercado. Esto apréndanselo, ¿saben por qué? Porque eso es lo que lleva a una idea central que nos contó aquel viejo barbudo, Marx. Si el motor del capitalismo, si ustedes tienen un perro, su perro no puede comerse la almohada porque su metabolismo no lo digiere. El capitalismo tiene un metabolismo que solamente digiere la búsqueda de beneficio a través del mercado, es decir, con propiedad privada, la oferta y la demanda. Miren qué idea más importante, que no puede escapárseles a ustedes. Como el capitalismo tiene como metabolismo la búsqueda de beneficio, todo lo que toca, lo convierte en una mercancía. Todo. Hoy en día les invito a que piensen que no es una mercancía. Es una mercancía comer, beber, vestirnos, el sexo, el deporte, el transporte, la vivienda. Decía un pensador, Frederick Jameson Jameson, decía: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Viene un meteoro y lo manda toda la chingada, como dicen ustedes. En cambio, ¿cómo hubiera sido un día como hoy sin estructuras capitalistas? Todo lo que hemos hecho desde que nos hemos levantado ha estado atravesado por intercambios mercantiles, salvo esta reunión. Por eso esta reunión es revolucionaria, porque es de los pocos espacios donde el capitalismo no marca su lógica metabólica. De la misma manera que cuando de repente se rompe esa lógica mercantil del beneficio y venden libros. Yo he comprado muchos, no he comprado más, porque me van a decir: ¿qué pasa? Después del oro y la plata también te vas a llevar los libros. Español, ¿no? He dicho, moderación. Porque además, como me llamo Monedero, la tentación de que me pidan ustedes que devuelva el oro y la plata de la conquista es muy alta. Y por tanto, he sido prudente. Pero la venta de libros baratos contra esa lógica del beneficio. Bien, le pido que tomen nota de una cosa muy importante que nos enseñó Marx. El capitalismo, fíjense ustedes, está siempre a la ofensiva. ¿Por qué? Porque está buscando mercancías por todos lados. Y va a convertir en mercancía hasta una camiseta del Che Guevara que te la venden en un centro comercial. Da igual, todo lo convierte en mercancía. Ellos están a la ofensiva intentando captar espacios que estaban liberados de esta lucha por el beneficio. Hoy todo es un mercado, ya digo, y por eso tenemos tanto miedo. Tenemos miedo porque estamos peleando constantemente en mercados, en la universidad para tener una buena nota, en las relaciones personales para tener éxito, ser guapos, ser simpáticos, ser... Todo es constantemente, ya digo, una mercancía donde si fracasamos nos expulsan. Bien, tomen nota de una cosa muy importante. Eso implica que ellos están a la ofensiva y nosotros a la defensiva. Por lo general, ellos están siempre a la ofensiva porque están buscando, como comerciales, dónde hacer negocio. Y nosotros a la defensiva, intentando que nos hagan el menor daño posible. Decía Marx, y fíjense ustedes qué idea más importante, que el capitalismo funciona convirtiendo en mercancías tres cosas que no son mercancías. Él lo llama mercancías ficticias. Y fíjense que es una idea que les va a abrir mucha luz. Dice Marx,
es que el capitalismo no produce a los seres humanos. Los seres humanos los producen las familias. Y las familias no funcionan con un principio capitalista, no. Funcionan por la base del amor. En cambio, ¿qué ocurre? Nos produce la familia sobre la base del amor y luego el capitalismo nos tritura, convirtiéndonos en una fuerza de trabajo, pagándonos poco, perdiendo 2 horas de ida en el trabajo, 2 horas de vuelta, trabajo sin seguridad, sin ningún tipo de posibilidad de desarrollarnos, y al final nos convierte en mercancías y nos pudre. Segunda cosa que hace el sistema capitalista, es la tierra, que tampoco la produce. El sistema capitalista agarra la tierra, la convierte en una mercancía y la pudre. No estamos viendo en la Amazonía ahora mismo, cuando de repente el sistema capitalista agarra a la tierra y la pone como mercancía al servicio de esa lógica metabólica del beneficio, la depreda y le prenden fuego al Amazonas solamente para después poder ahí sembrar, construir. Y tercera mercancía ficticia, que es el corazón de lo que están ustedes haciendo aquí. El sistema capitalista agarra el conocimiento que no se produce como mercancía y lo convierte en una mercancía. Es que al final, en esa lógica capitalista, yo a mis alumnos les he prohibido tener el celular en clase. Prohibido. Porque se despistan. En las grandes universidades está prohibido ya incluso las tablets, las tabletas. Mis alumnos tienen prohibido tener el celular encima de la mesa. Tienen prohibido mirar el celular. ¿Qué pasa? ¿Que es más importante el mensaje que te están mandando que estar aquí construyendo la clase con tus compañeros? Es muy importante que entendamos esto. Cuidado con este aparatito. Cuidado con este aparatito que nos jode. Estamos aquí construyendo comunidad, estamos aquí compartiendo, y si nos despistamos, nos vamos a otras cosas. Nos vamos, hablamos con otra gente, mandamos mensajes. Bien, les decía que la tercera mercancía ficticia es el conocimiento. El conocimiento lo construimos sobre la base del lenguaje. El conocimiento lo hacemos en la escuela, que es pública. El conocimiento lo hacemos con maestras y maestros enseñándonos matemáticas y física y química. Y luego viene el capitalismo y el conocimiento lo patenta. Y lo convierte en algo cerrado solamente para quienes puedan pagarlo. Al final lo pudre. El capitalismo, con estas tres mercancías ficticias, nos roba cosas que son nuestras y las pudre. Pudre a las personas, pudre la tierra y pudre el conocimiento. A ver si estoy capaz de seguir. Bien, voy a ir terminando. Miren, el modelo neoliberal es un modelo que se pone en marcha sobre todo a partir de los años 70 del siglo pasado. Y necesitamos definir el modelo neoliberal. ¿Qué es el neoliberalismo? Ha dado unas cuantas pautas Fisgón. Pero hay un autor francés, Foucault, que dijo una expresión maravillosa para definir lo que eran las sociedades neoliberales. Dijo que las sociedades neoliberales son sociedades donde todos nosotros somos empresarios de nosotros mismos. Es decir, el modelo neoliberal quiere que todos seamos como una empresa. Es decir, individuales y en lucha todos contra todos. Una empresa no puede ser amable con otras empresas porque entonces le quita la clientela. Las empresas es una lucha de todos contra todos. Por eso el sistema capitalista es tan eficaz. Porque es una destrucción creadora. Está constantemente, decía Fidel Castro, el látigo del mercado no lo tiene el socialismo. Porque estás constantemente pedaleando, porque si dejas de pedalear, te caes. Entonces, fíjense que creo que es muy importante entenderlo. El modelo neoliberal quiere construirnos en una lógica mercantil, donde estudiamos en la universidad para vender más cara nuestra mano de obra, donde hay gente que va al quirófano y se opera para estar más guapos en el mercado matrimonial, donde hay gente que ahora estás constantemente haciendo deporte
que se convierte prácticamente en una droga. Hay gente enferma, midiendo el deporte que hace, los pasos que das. Antes, cuando nos detenían, te podían poner una pulsera para localizarte. Ahora nos compramos en la tienda una pulsera que nos la ponemos en la muñeca y da toda la información sobre nosotros. El otro día, en uno de mis viajes, perdí mi cepillo eléctrico y fui a comprarme otro a la tienda y me dicen de la tienda: tienes uno estupendo que cuesta 75 euros. Y yo, ¿qué? Dije, pues si me costó 20 euros. Me dice: no, pero es que este tiene Bluetooth. Y puedes, con el reloj, estos inteligentes, puedes ir midiendo cuánto tiempo, la presión, las partes de la boca que te cepillas. Y yo decía: no me jodas. O sea, me voy a estar cepillando los dientes, mirando el... Y 75 euros, ¿no? Dije: no, dame el viejo, dame el normal y ya, ¿no? Bien, fíjese que el modelo neoliberal, y esto también es otra de las ideas importantes, y tienen que darse cuenta. Yo le digo a mis alumnos que tienen que ser como Neo al final de Matrix 1. En Matrix 3 la cosa se pone un poco más fea. Pero tiene que uno salirse de la realidad para verla. Yo les cuento siempre que un arquitecto ve un edificio y lo ve por fuera y conoce la estructura. Nosotros, los científicos sociales, tenemos que dar herramientas para lo mismo. Para de repente ver algo y entenderlo. Ver las cosas que hay por debajo. Fíjense ustedes qué bonito, la palabra subversivo viene de subvertere. Vertere es la raíz latina de versión, de mirada. De verter. Entonces, subversivo es extender algo y mirarlo por debajo. Y te convierte eso en subversivo. ¿Por qué? Porque cuando de repente ves el funcionamiento de las cosas, tienes herramientas para no creértelas. Cuando sabes cómo funcionan las cosas, estás robándole a los dioses el poder de la técnica. Es el mito de Prometeo, que le roba a los dioses el fuego y se lo entrega a los seres humanos. Le roba la técnica. Y cuando de repente nosotros conocemos el funcionamiento de las cosas, le perdemos el miedo a las cosas y le perdemos el miedo a los dueños del fuego. Les decía que el modelo, decía, sí, sí, aplaudan cuando venga la revolución. Decía, para terminar, que esto es muy importante. Es casi tan importante como lo otro. Estamos luchando, y esto lo sabe muy bien Fisgón, y por eso está impulsando esto. Estamos luchando contra un sentido común. No estamos luchando contra un modo de producción, no estamos luchando... Estamos luchando contra un sentido común. Y nos cuesta tanto la pelea. Y por eso las víctimas votan a sus verdugos, porque el sentido común es neoliberal. Y decía Einstein que es más difícil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y la tarea nuestra es intentar desestructurar el pensamiento. Y aquí les invito, les voy a pasar en el libro este que vamos a piratear. Hay un capítulo sobre neurociencia. ¿Saben qué nos enseñan los neurobiólogos? Que es prácticamente imposible, desmantelar una creencia. ¿Saben por qué? Porque el cerebro funciona con arquitecturas neuronales. Es decir, nuestro cerebro, aunque no nos demos cuenta, construye como edificios de neuronas con sus relaciones. Y el mundo lo entendemos en virtud de esas construcciones. Y si entra una información que choca contra esa estructura, la negamos. Es por eso, por lo que en Estados Unidos hay más de un 70% de gente que sigue creyendo que había armas de destrucción masiva en Irak. ¿Qué hacemos entonces con los prejuicios? ¿Qué hacemos con esas arquitecturas conceptuales? Dice Antonio Damasio, en un libro muy bonito que se llama El error de Descartes, dice, utilizando a un filósofo heterodoxo, ¿cómo nos gustan los heterodoxos? ¿Los ortodoxos? Decía un filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela, decía un filósofo venezolano, Ludovico Silva, que si los loros
fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Spinoza, un filósofo judío, expulsado de la comunidad judía, fue el que nos contó que todos nosotros tenemos dos grandes pasiones, que son dos grandes estructuras en nuestra cabeza, que son el miedo y la esperanza. El miedo lo construye nuestro cerebro más primitivo. El miedo es el que defiende nuestro perímetro de defensa. El miedo es el que de repente se mueve una rama. Les parecerá curioso, pero ¿saben ustedes por qué abrimos tantas ventanas en Internet? Porque producimos dopamina. Igual que cuando nuestros antepasados veían que se movía una hoja, producían dopamina porque igual había un león detrás. ¿Saben quiénes están estudiando estas cosas? Los que nos venden productos en los anuncios. Por eso necesitamos estudiar, porque si no, nos joden. Fíjense lo avanzados que están en algunas cosas. Y nosotros todavía en un mundo digital, cuando ellos están sacándonos varios cuerpos de ventaja. Bueno, les decía, que quiero terminar, les decía que es importante entender, a ver cómo lo resumo yo para no dedicarle más tiempo. Decía que la pasión la esperanza y el miedo son los dos elementos centrales de nuestras pasiones. El hipotálamo, nuestro cerebro más primitivo, gestiona el miedo. El miedo monologa. El miedo justifica ser violentos con nuestro entorno. El miedo es la reacción cuando aparece el león, y no estoy pensando si ha leído el último libro de Fisgón y por tanto puedo hablar con él. No, aparece el león y entonces salgo corriendo. En cambio, la esperanza es un diálogo. La esperanza no la podemos construir nosotros solos, hay que construirla con los demás. Y por eso, fíjense ustedes, es tan importante el neoliberalismo. Es una suerte de monólogo, mientras que las alternativas son diálogos. Y esto es muy importante también entenderlo, ¿saben por qué? Y lo explica muy bien esto, y por eso estoy tan contento de estar aquí. El neoliberalismo nos quiere como las empresas, aislados, individuales, hiperconsumistas. Tomen nota de esto. El modelo de la sociedad neoliberal es el hiperconsumismo. Lo quiero todo, 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 lo quiero ya. Lo quiero para mí, para mí, para mí. ¿Y qué ocurre? Que ese modelo hiperconsumista nos hace egoístas. Es un sentido común que nos hace, aun sin darnos cuenta, nos hace egoístas. En cambio, la esperanza se construye con los demás, en diálogo, hablando, escuchando las necesidades del otro, teniendo empatía. El modelo neoliberal se basa en el miedo. Y por eso, fíjense ustedes, el Bolsonaro alentando el miedo, Macri alentando el miedo, Peña Nieto alentando el miedo, la derecha en Europa alentando el miedo, mientras que nosotros, desde las alternativas, estamos intentando construir la esperanza. Y tomen nota de esto, tomen nota de esto. El pensamiento conservador desconfía del ser humano, desconfía del ser humano, mientras que nosotros, el pensamiento progresista, confía en el ser humano. Y esto no significa que todo el ser humano sea maravilloso y bueno, no. Allá afuera está lleno de cabrones. Pero si no confiamos en los demás, apaga y vámonos. Es como un axioma. Es como un axioma. La derecha puede desconfiar porque solamente nos interesa aislados para que consumamos mucho. Esto es para ellos una pesadilla. Seres humanos hablando entre ellos, leyendo, compartiendo lenguaje, vocabulario, compartiendo, construyendo la verdad. Para ellos es un... En cambio, todos los que estamos aquí, que aquí somos una amenaza terrible, en un centro comercial seríamos pocos. Querrían que fuéramos más para más gente comprando. Termino de... Es mentira que termine, pero... Voy a intentar resumir. Miren, el año 73 para mí es el año esencial, es el punto de inflexión de casi todo lo que nos está pasando. El año 73 es cuando se acaba el modelo del capitalismo organizado. En el año 44 y 45, los últimos años de la Segunda Guerra Mundial,
hay un encuentro al norte de Estados Unidos en una población que se llama Bretton Woods. Y en Bretton Woods se ordena el capitalismo. Se crea el Fondo Monetario Internacional, que era una buena idea. Se crea el Banco Mundial, que era una buena idea. Y todos los bancos centrales del mundo, todos, se ponían de acuerdo en coordinar las monedas. ¿Por qué? Porque decían, la descoordinación del capitalismo nos ha llevado a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda. No puede ser. Y se juntan todos los países, incluida la Unión Soviética, para intentar ponerse de acuerdo. Y establecen una serie de reglas. Iban a crear una moneda de intercambio mundial que no fuera el dólar. Pero Estados Unidos, que ya era muy poderoso, impone que sea el dólar y entonces los soviéticos se marchan. Y por eso el dólar es la moneda de intercambio mundial. ¿Pero qué ocurre? Que en el año 73 se va todo al carajo. Todo. Y es entonces cuando vienen los neoliberales. Y en el año 73, fíjense ustedes qué año, es el año que se crea la trilateral. La trilateral es el primer gobierno de la globalización en la sombra. No existía el G7, no existía el G20. Pero los empresarios, los poderosos dicen, necesitamos coordinar el capitalismo. Antes, los estados nacionales coordinaban el capitalismo en el ámbito nacional, pero es que ya el capitalismo es global. Hay que dejar las fronteras abiertas y por tanto ya no funciona. Los socialistas se quedan sin modelo y viene Milton Friedman, viene Keynes, vienen... Este es mi teléfono, voy a apagarlo ya, ya apagado. Yo estoy dando lecciones y me suena el teléfono. Fíjese que en Bretton, en el año 73, comienza el modelo neoliberal con el golpe de Estado contra Salvador Allende. No empieza en el 79 con Margaret Thatcher, el 80 con Helmut Kohl, el 81 con Reagan, el 82 con Felipe González y también los neoliberales de México. No. En todo caso, empezaría en el año 78 con el nombramiento de Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, como un papa anticomunista. Pero realmente el modelo neoliberal empieza en el 73, con el golpe de Estado, ya digo, contra Salvador Allende. ¿A quién llaman para organizar la economía? A los Chicago Boys, a Milton Friedman. Y ahí empieza toda una idea de que lo público es malo, de que el Estado no funciona, de que lo individual es mejor. Empiezan a sacar documentales de National Geographic justificando que el animal grande tiene derecho a comerse al animal chico. Y empieza toda una justificación de la lucha de todos contra todos. El modelo neoliberal en los años 70 tiene un libro que le invito a Fisgón a que por lo menos ese capítulo se lo haga llegar a ustedes. Está en el libro este. No, está en el libro del Fondo de Cultura. Es el, en el año 73, David Rockefeller, del Chase Manhattan Bank, crea la trilateral y encargan un informe al tipo que ha hecho más daño a México desde Estados Unidos, que es Samuel Huntington. Un tipo perverso. El responsable de contrainteligencia en la guerra de Vietnam y que su último libro en 2004 señalaba a los mexicanos como los responsables de robar el alma a los Estados Unidos. Es el tipo que antes había señalado a los comunistas. Había señalado en la guerra de civil, el choque de civilizaciones a los árabes. Un tipo perverso. Ojalá exista Dios y arda en el infierno. Hacen un libro que se llama La crisis de la democracia. Y en ese libro establecen el programa de máximos del neoliberalismo. Cuando lean ustedes las conclusiones de ese libro, se les van a poner los pelos de punta. Dice ahí que hay que vaciar las universidades, porque las universidades están llenas de subversivos. Dicen que hay que financiar públicamente a los partidos políticos, porque si los financian las bases, los militantes, los partidos están ideologizados. Dicen que hay que sustituir el debate de los partidos por liderazgos fuertes. Dice que los parlamentos se tienen que convertir en órganos de discusión técnica y no de discusión politológica e ideológica. Dice que hay que crear una OTAN intelectual. Y dice algo que tiene mucho que ver con lo que ustedes están haciendo aquí. Dice, es la última vez, porque el año 73 es el año que Estados Unidos reconoce que ha perdido la guerra de Vietnam. Y el año 73 es el año del Watergate. ¿Saben qué dice Huntington? ¿Sabe qué dice el poder? Dice, es verdad que hay una crisis capitalista,
En el año 73 había una crisis más fuerte, bueno, no más fuerte, pero que fue muy dolorosa, como la de 2007-2008. Reconocen que había una crisis, pero dicen, fíjese qué tramposos. Ahí surge una palabra que todos ustedes en algún momento han escuchado o han utilizado. Dicen, la culpa no es de los gobiernos. No hay una crisis de legitimidad del capitalismo. ¿Saben lo que dicen? Dicen, hay una crisis de gobernabilidad. De ahí viene esa maldita palabra. Si hay una crisis de legitimidad, la culpa es de los gobiernos. Pero si hay una crisis de gobernabilidad, la culpa es del pueblo. ¿Y saben qué dicen en ese informe del año 75? Que hay una crisis de gobernabilidad porque la gente está pidiendo demasiado al Estado. ¿Y saben qué expresión utiliza Huntington? Que hay un exceso de democracia. Dicen en ese texto, es la última vez que los medios de comunicación impiden que un país como Estados Unidos gane una guerra a un país de mierda como Vietnam. Porque cuando aparecían en los informativos, en los noticieros, los féretros de los jóvenes norteamericanos regresando envueltos en la bandera norteamericana, se generó un rechazo de la guerra de Vietnam. Y dicen estos tipos de la trilateral, es la última vez que los informativos sacan a nuestros muchachos muertos, porque eso nos ha hecho perder la guerra. Y dicen, es la última vez que dos periodistas independientes hunden a un presidente de los Estados Unidos, como ocurrió en el Watergate. Y a partir dicen ahí en este texto, hay que controlar todos los mecanismos de conocimiento y de transmisión del conocimiento. Y es ahí en ese texto donde dicen, hay que crear fundaciones, hay que crear revistas, hay que hacer becas y seminarios, hay que controlar las universidades, hay que controlar Hollywood, hay que controlar los medios de comunicación, hay que controlar a los periodistas. Nos sacan, amigos y amigos, más de medio siglo de ventaja. Más de medio siglo de ventaja construyendo ese sentido común. Si ustedes miran el Apocalipsis, el Génesis, ¿cómo crea Dios el mundo? Nombrando las cosas. Dios crea el mundo y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Las cosas se construyen poniéndole nombre. Por cierto, Dios le pide ayuda a Adán y no le pide ayuda a Eva. O sea que ya la cosa viene de lejos. Quien pone los nombres a las cosas es el dueño de las cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros ganamos algunos espacios, ellos van por delante. Y cuando de repente alfabetizamos a nuestros pueblos, ellos nunca quisieron que nuestros pueblos supieran leer y escribir. Mataban a los maestros que enseñaban al pueblo a leer y a escribir. Cuando de repente aprendemos a escribir, cuando de repente el pueblo entra en las universidades, ellos ya están unos cuantos cuerpos por delante. Convenciéndonos, por ejemplo, de lo que tenemos que pensar a través de las redes sociales. ¿Les han contado ustedes cómo Bolsonaro, Trump, el Brexit, Macri han ganado las elecciones a través de Facebook, a través de WhatsApp, de Instagram? Porque saben más de nosotros que nuestras parejas. ¿Sabe antes Mark Zuckerberg de nuestras inclinaciones sexuales que nosotros mismos? Alguien joven que tiene así dudas sobre su sexualidad, ¿qué hace? Pues buscar en internet. Y Facebook dice, este chico o esta chica son homosexuales. El chico y la chica todavía no lo saben, pero Mark Zuckerberg ya lo sabe. Y ese dato al final va a terminar en manos de empresas y en manos de políticos que van a utilizar esos datos para hacer negocio contigo. Porque no saben solamente eso, saben también el código postal del barrio o de la zona donde vives. Entonces saben si eres de una zona pobre y entonces ya cuando pides un trabajo por internet estás jodido porque saben de dónde vienes. Saben cuánto tardamos en leer un artículo en internet. Y dicen, tarda mucho, no lee bien, no es una persona despierta. ¿Saben nuestros historiales médicos? Y las aseguradoras dicen, no, que este viene de una familia con diabetes, no le hacemos un seguro o se lo cobramos más caro. Tienen una cantidad de información que es nuestra y la convierten en negocio, como todo en el capitalismo.
Y el problema, ¿saben cuál es? Y grábense la palabra, construyen nuestras preferencias. Nos construyen las preferencias. Y de repente, a través de los anuncios, los están haciendo a través de redes neurológicas. Les he dicho que los neurocientíficos han dicho, no intentes derribar una estructura neuronal, construye otra al lado, más potente. O dicho en un lenguaje que entendamos, no intentes acabar con una pasión, crea otra. No intentes atacar sin más a Peña Nieto, construye una emoción más fuerte con la cuarta transformación. Es la lógica, es la lógica. Bueno, termino de verdad. Pese a todo ese poder que tienen, algo les falla. Si no, no dedicarían tanto tiempo a asustarnos, a convencernos, a comprarnos. Y ahora, cuidado, a entretenernos. Cuidado con el entretenimiento. Resulta que, en esta lógica de que leen nuestros gustos, leen nuestros sentimientos, ¿saben ustedes qué están haciendo? Nos están construyendo series solo para nosotros. Es como Spotify, que selecciona la música que te gusta y te gusta. ¿Y saben por qué? Porque están leyendo neuronalmente los efectos de esa música en nuestro sistema nervioso. Y seleccionan canciones que producen ese efecto. Nos están drogando y no nos damos cuenta. Y estamos enganchados a series de Netflix como idiotas. Y cuando seamos viejecitos y nos pregunten, ¿y tú qué has hecho en la vida? He visto series de Netflix. Todas. Y fíjense ustedes, están gente construyendo maneras de engancharnos, o con el fútbol, o con algún tipo de realidades que hacen que interrumpamos el camino de doler, saber, querer, poder y hacer, porque no nos va a doler nada, porque estamos entretenidos. Fíjense ustedes que, sin embargo, y esto nos engancha con lo que les decía que es muy relevante, tenemos que confiar en la gente, incluso aun cuando la gente tantas veces nos decepcione. Porque de repente, fíjense ustedes, cuando se dan las circunstancias, la gente nos llena de alegría. ¿O es que no nos llena de alegría ver la Plaza del Zócalo de gente pensando en un México mejor? No hay alegría mayor. No hay alegría mayor. Y en eso, fíjense ustedes, y en eso está un poco el nombre que le habíamos puesto a esta charla de recuperar la alegría para la política. Yo aprendí aquí en América Latina la frase esa, somos alegría, somos mayoría. Y de repente, fíjense ustedes, cuando los pueblos, pese a estar sometidos a todas estas trampas, a este sentido común, al hiperconsumismo, al egoísmo, al individualismo, a la lucha mercantil por la vida, a la manipulación neuronal, pese a todo eso, de repente, no sabemos por qué, nos convocamos, nos encontramos, y en nombre de ese sentimiento de felicidad, nos encontramos mejor aquí que si estuviéramos en un centro comercial, debatiendo, encontrándonos, discutiendo. Quiero con esto decirles que tenemos razones para el pesimismo, porque manejan muchas cosas, nos llevan muchos cuerpos de ventaja, saben de nosotros más que nosotros de ellos. Pero también es cierto que aquello que decía Gramsci en los años 30, que al pesimismo de la inteligencia tenemos que oponerle el optimismo de la voluntad. Está bien que seamos pesimistas, pero que seamos pesimistas esperanzados. O seamos optimistas trágicos, dependiendo cada uno dónde quiera poner el énfasis. Termino dejándoles 5 historias de regalo. 5 historias que yo he utilizado en los últimos 20 años y que me ponen en comunión con lo que creo que tenemos que construir intelectualmente para salir de esta pesadilla neoliberal, de este capitalismo financiero sin alma. Se trata, fíjense ustedes, de 5 historias que nos permiten recuperar 5 cosas que nos han robado. Les he dicho que nos han robado el diccionario, nos han robado el dolor, nos han robado la generosidad, nos han robado la empatía y nos han robado la conciencia de quienes somos y el respeto.
por nosotros mismos. Y les dejo de regalo, por el regalo que ustedes me han hecho a mí, de invitarme, les dejo el regalo de estas 5 historias. La primera es de Betinho, brasileño. El bosque arde y todos los animales huyen despavoridos, el fiero león, el rinoceronte, el elefante, el hipopótamo. De repente el pequeño colibrí se da la vuelta, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales le dicen: ¿a dónde vas, idiota? ¿Qué te crees, que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí contesta: yo voy a hacer mi parte. Recuperar la conciencia de la responsabilidad de nuestra parte. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Segunda historia. En un cementerio de París hay una mujer negra depositando en una tumba unos alimentos, unos jugos, unos frutos. Y unas tumbas más allá hay un parisino blanco que se acerca burlón y le dice a la mujer negra: ¿qué? ¿Que va a salir su pariente a comerse estos alimentos? Y la mujer negra le dice al hombre blanco: sí, cuando salga el tuyo a oler y ver las flores que tú le has traído. Moraleja, es muy importante, frente a los ataques de nuestra propia conciencia de quienes somos, tener el orgullo de ser quienes somos. Somos pueblo, sí. ¿Y qué? Orgullo de ser pueblo. Tercera historia. Tercera historia. La Comuna de París de 1871, que nos apuntaba Fisgón, ese proceso revolucionario de gente que quiso asaltar los cielos por pedir locuras. Pedían la jornada de 8 horas, pedían que las mujeres embarazadas no trabajasen, pedían que no les tumbasen las calles a los pobres, las casas a los pobres, pedían que se terminase la guerra, porque a la guerra van solamente los pobres a morir. La Comuna de París de 1871 fue derrotada por ingenuos. Marx les avisó: cuidado, no vayáis, peleáis contra el gobierno de Versalles y también contra el gobierno de Prusia, que es un ejército poderosísimo, cuidado. Pero el entusiasmo les llevó a esos 2 meses de libertad. Hay una escena, Fisgón, que a mí me emociona. En 1917, en Rusia, en un patio del Kremlin, de repente miran los ayudantes al patio y ven a Lenin jugando con la nieve, bailando, y dicen: mierda, se nos ha vuelto loco. Bajo cero, y Lenin ahí, sonriendo. Y salen los ayudantes: camarada, camarada, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? Dice: sí, estoy genial. ¿Qué hace usted aquí con la nieve? Que estoy muy contento, y tenía que bailar. Dice: ¿por qué está usted contento? Y dice: porque hoy hemos cumplido un día más que la Comuna de París de 1871. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Los comuneros fueron derrotados y bajaban de Montmartre derrotados, atados, y aparece un general montado a caballo y le dice al sargento: desátame a los que tengan el pelo gris. El sargento no entiende por qué, me han ordenado que los lleve a la prisión, que me desates a los del pelo gris. El sargento obedece y desata a los del pelo gris, y allí mismo el general los empuja hacia una pared y los fusila. Y el sargento dice: ¿qué hace usted? Dice: no entiendes nada, sargentucho. Estamos en 1871 y la última revolución fue en 1848. Hace 23 años nada más. La reprimimos a sangre y fuego. Fusilamos por doquier. Y estos cabrones ya eran mayores de edad y se han vuelto a levantar. Estos son los peligrosos porque tienen memoria. Cuarta enseñanza: la memoria es una de las herramientas principales que tienen los pueblos, porque nos comunican con los que anticiparon nuestra rabia y por los que nos dejaron la enseñanza de lo mejor de nuestras sociedades. Quinta historia. Una niña pequeña escribe la carta a los Reyes Magos, que saben que ustedes que es una costumbre que tenemos allí, como tenemos monarquía. Y una niña, y aquí también tendrán el ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez. Una niña escribe la carta a los Reyes Magos y pide, dice: quiero pediros, Reyes,
un diente, porque sé que le encantan al ratoncito Pérez. La enseñanza es la generosidad que nos han robado. De repente tener la capacidad de no obtener esa medida mercantil, individualista y egoísta, sino tener esa lectura de la generosidad que nos ha pertenecido siempre. Y la última es en el año 1931, en España, en las primeras elecciones de la República, hay un terrateniente que está comprando a los jornaleros y dándoles dinero para que voten por él. Y uno de los jornaleros le tira el dinero y dice: en mi hambre mando yo. La última lección es la dignidad. La dignidad, dice el diccionario, que es la capacidad de no dejarte humillar y tampoco humillar a nadie. Y fíjese que con estos cuentos, después de haber hecho un repaso por las revoluciones, de haber hecho un repaso por las armas de nuestros adversarios, de haber hecho un repaso por lo que nos han robado, de la necesidad de recuperar la felicidad en nombre de fíjense ustedes qué curioso, recuperar la felicidad volviéndonos a doler las cosas, a través de la empatía, de la generosidad, de la conciencia, de la memoria, de las palabras. Y al final, todo esto, para algo tan sencillo, que tanto respetamos, que es, ya digo, sentirnos personas dignas. Decía Bertolt Brecht, y creo que tenía razón, porque creo que la dignidad lo que nos hace es que nos crezca la conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias.